buena tarde. Es un honor contar con su presencia. La Escuela Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le da la más cordial bienvenida a su cuarto Congreso Interpreparatoriano en su modalidad virtual, con la temática Ecología, trayendo para ustedes la siguiente conferencia, La Agricultura y el Medio Ambiente, a cargo del ingeniero Raúl Ángeles Ciano, de quien me permito compartir la siguiente enseñanza. Ingeniero Raúl Ángeles Sierra, egresado como ingeniero en biotecnia de la Universidad Politécnica de Pachuca en el 2019. Comenzó como encargado de la empresa INTAP, la cual formula productos para el campo, donde desempeña actividades en distintas áreas. Es encargado del laboratorio de investigación para el desarrollo de nuevos productos, prototipos y escalamientos, así como pruebas pilotos en los formulados de la planta INTAP. Encargado también del área de producción y pruebas de calidad de la empresa. Actualmente lleva a cabo también temas con licencias de productos ante COFEPRIS. Ha participado en 10 congresos nacionales e internacionales y cursos relacionados con nematodos y temas de la genética en el sector agrícola de la Universidad de Chapingo. Hola, muy buen día. Pues muchas gracias a la preparatoria número 3 por invitarme al cuarto congreso de interpreparatorio con la temática ecología. Pues hoy vamos a platicar un poco sobre lo que es la agricultura y el medio ambiente. ¿Cómo podemos correlacionar estas dos temáticas que tienen una relación muy, muy estrecha entre ellas, ¿no? Hablar de agricultura es hablar de un panorama muy amplio, todo lo que nos llevábamos a la mesa relacionado a la agricultura, y que todo es un ciclo, ¿no? Todo depende de todo en ese sentido, y que todo igual impacta al medio ambiente, ¿no? Luego tenemos ciertas ideas que no podemos relacionar las cosas entre una y otra, pero a largo plazo nos vamos dando cuenta que pues tiene relación todo, ¿no? En este caso lo que es la agricultura y el medio ambiente, pues la agricultura más que nada cómo puede llegar a impactar, pues conocemos que para el caso de la producción, por ejemplo, de algunas hortalizas, es un ejemplo, ¿no? Porque pues podemos hablar un sinfín de cultivos, pero en el caso de las hortalizas, pues para el cultivo de ellas se requieren algunos fertilizantes o agroquímicos, y todos ellos son formulados o son fabricados por grandes empresas. Esas grandes empresas tienen ciertos desarrollos en los cuales implican directamente al medio ambiente. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en la utilización de las materias primas, en los plásticos, en la industria y la fabricación de los agroquímicos, en el sentido químico, ¿no? Y pues va generando ciertos residuos que impactan directamente al medio ambiente, o en algunos casos, a los ríos o lagos, ¿no? En el desecho de las basuras, cuando no se tiene un manejo adecuado de estos residuos. Entonces, de igual forma, la afectación de estos químicos en los suelos, si no son debidamente aplicados, ¿no?, en las concentraciones adecuadas, pueden llegar a afectar a los suelos. Y pues de ahí derivan varios problemas al sector ambiental. Es muy importante que conozcamos que las industrias, pues por lo regular, no se enfocan directamente en el sector ambiental de lleno, ¿no? Y luego no tenemos cuidado en la generación de estos tipos de residuos, plásticos, bolsas o en su defecto químicos, ¿no?, que pueden llegar a afectar tanto aguas o suelos. Hablando específicamente, como les mencioné, en las hortalizas, en el caso, por ejemplo, del jitomate, por ejemplo, el manejo de químicos para la fertilización de estos vegetales,
pues si no se lleva adecuadamente aplicado, puede generar un desgaste de suelo. Estos desgastes de suelo nos pueden ir dañando a largo plazo las tierras de cultivo. ¿Qué nos va a ir llevando esto? A que cada que vayamos agregando ciertas concentraciones de químicos, el suelo se nos va a ir desgastando. Se han implementado nuevas estrategias para poder tener un manejo adecuado y control del desgaste de las tierras. ¿Cómo lo hacen? No sé si hayan escuchado la implementación de algunos formulaciones o fertilizantes a base de microorganismos en el tema biológico. Ya se han estado generando un sinfín de investigaciones para el desarrollo de estos nuevos productos. Estos nuevos productos favorecen y ayudan a los suelos y a los microorganismos que hay en el suelo benéficos, pero igual requiere una asesoría adecuada para que estos sean implementados como debe de ser, ¿no? Para que tengan la efectividad que se plantea. Al no ser aplicados adecuadamente, pues no podríamos ver resultados favorables. Entonces luego llegamos a volver a las prácticas de los fertilizantes químicos, ¿no? Y no es que yo en mi caso, yo los llevemos a que sean malos, ¿no? Sino que luego no se aplican adecuadamente y por ello la afectación a los suelos o aguas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los suelos, pues vamos viendo que pueden llegar a dañar algunos microorganismos benéficos. Entonces, en el suelo encontramos un sinfín de microorganismos que nos pueden ayudar a fortalecer y tener mejores rendimientos en los cultivos. Pero se debe de dar un tratamiento adecuado y fundamental. Con esto quiero decir que, por ejemplo, en la actualidad o de siempre ha habido o hay personas especializadas en el manejo de los cultivos para poder recomendar lo mejor posible la fertilización que se le va a dar o el control o manejo adecuado de los cultivos, que engloba muchas cosas. Qué hay que darle de nutrición a la planta, cómo controlar algunas plagas, si la plaga requiere de algún químico o un biológico, cómo aplicarlo, ¿no? Este tipo de conceptos nos va llevando a que hay un impacto real en el medio ambiente, tanto en el sentido de, como les menciono al inicio, de la generación de los residuos como son envases, plásticos, y asimismo como los mismos fertilizantes que no son aplicados adecuadamente, que pueden afectar los suelos o, en su defecto, aguas como ríos o lagos, cuando están cerca de un arroyo, ya que pues la tierra tiene ciertos mecanismos de filtración que pueden llevar este tipo de agroquímicos a dañar los suelos. Por eso, en el caso si de alguien tiene o produce algunos cultivos o sus familiares, pues deben de ir haciendo conciencia. Los residuos, por ejemplo, que se generan a base de los fertilizantes, como los plásticos, o cartones, tienen una disposición adecuada. Por eso igual hay instancias donde se pueden acercar para atender este tipo de manejo. Son manejos adecuados y que esto nos puede llevar hasta muchas cosas, en el sentido de que pueden dar una calidad benéfica para sus productos elaborados. En el sentido de que
pueden tener una diferenciación cuando ustedes manejan adecuadamente la disposición de residuos o sus fertilizantes, en la imagen de su producto, ¿no? Que tengan la disposición adecuada y que se cuide el medio ambiente en ese sentido. Los agroquímicos afectan de tal manera que si no los sabemos manejar y no nos acercamos a una persona o no se acercan a una persona que tenga conocimiento de ellos, pueden igual hasta dañar los cultivos. Pueden llegar a tener pérdidas por el mal manejo o en su defecto por no saber identificar alguna enfermedad, pueden llegar a tener pérdidas medianas o hasta totales, ¿no? Impactando directamente los bolsillos. Como les digo, ¿no? El medio ambiente y lo que es la agricultura, pues están muy relacionados. Digo, cabe mencionar que si no cuidamos el medio ambiente, pues podemos tener problemas como los hemos estado viviendo actualmente, el tema de inundaciones, el tema de fríos, frentes fríos, vientos, por ejemplo, en el caso de los invernaderos, pueden llegar a romper hules, pueden llegar a afectar las estructuras, pero luego no lo relacionamos, luego nos vamos con la idea de que es algo diferenciado a que son cosas que pasan atrás de nosotros, ¿no? De que la acción que yo hago no tiene un efecto hacia el cambio climático, ¿no? Y eso es muy erróneo. Debemos de tener conciencia de que todas las cosas que hacemos van a tener un efecto, van a tener un impacto directo al medio ambiente. Tal vez, como les menciono, no lo relacionamos, pero si nos ponemos a analizar qué es lo que generamos tan solo en casa, nos damos cuenta todo el daño que ocasionamos al medio ambiente si no tenemos un manejo adecuado. Nos enfocamos directamente en la agricultura, pero les digo, hay un sinfín de cosas que nos pueden llevar a tener estos detalles. Nuevamente, pues, agradecer a la preparatoria número 3 por la invitación a este cuarto congreso de interpreparatorio con respecto a la temática ecología. En verdad, gracias por esta invitación. Pues es muy gratificante estar aquí con ustedes, ¿no? Platicando sobre estos temas de gran interés más que nada. Y qué bueno que la preparatoria tiene esta iniciativa, ¿no? De que puedan conocer sobre los impactos que se vienen presentando, ¿no? En nuestro medio ambiente, en el tema ecología, que todo tiene relación, como les menciono, ¿no? Todo lo que venimos platicando en este contexto, pues tiene relación en el sentido de que pues no podemos dejar de lado varias cosas, ¿no? Y de que tenemos que ir tomando conciencia de todo lo que hacemos, las acciones que tomamos, las decisiones que tomamos, ¿no? Con respecto como les menciono, ¿no? Lo que hacemos en casa, lo que generamos en casa, ¿no? Para el impacto ambiental que esto genera. A mí se me hizo interesante el tema de lo que es la agricultura y el medio ambiente, cómo se relaciona, ¿no? Qué grandes impactos tiene, ¿no? Hablo de las hortalizas y un sinfín de cultivos, ¿no? Que tienen mucha relación, y que son igual muy interesantes en cultivar, ¿no? Que se regrese a esa tradición que muchos hemos dejado de hacer. El campo son grandes oportunidades para distintos sectores de generación económica,
que favorecen, pero hemos llegado hasta ciertos puntos, como mencionábamos y platicábamos anteriormente, sobre el uso forzoso prácticamente en algunas ocasiones para mejores rendimientos de agroquímicos. Pero esto se debe a que si comenzamos con un uso agresivo de ellos, pues vamos desgastando los suelos y nos van llevando a tomar ese tipo de decisiones, que tenemos que ir manejando los cultivos con gran cantidad de fertilizantes químicos. Entonces ya no tenemos las prácticas de donde lo hacíamos con las condiciones climáticas que teníamos hace 20 años, un ejemplo, ¿no? Pero todo esto ha derivado a de que luego nos olvidamos de darle el gran valor y el gran peso que tiene la agricultura. No somos conscientes en que el agricultor tiene que generar ingresos para sustentos de sus casas. Pero me dirán, ¿por qué hablamos de esto si no tiene mucha relación, ¿no? Y déjenme decirles que todo esto nos lleva a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? El encarecimiento o bajos precios tiene un efecto en la canasta básica y afecta directamente a todos. Es un impacto impresionante, ¿no? Todo lo que es el consumo de frutos y verduras en el sector, ¿no? ¿Cómo impacta la economía? ¿Qué grandes afectaciones hay? Lo vivimos en esta pandemia, ¿no? Les cuento una anécdota. El año pasado, a finales del año, en la temporada del jitomate, el jitomate no estaba costando. Fue un declive que no sé si nos percatamos en las redes sociales, que hay quienes hasta tiraban el producto, ¿no? Porque pues no costaba. Y el empacarlo, el llevarlo a anaqueles, a las ventas, generaba costos que se salían de ese margen que nos cuesta producir un kilo de jitomate, ¿no? Estamos hablando el año pasado de un promedio de 5 o 6 pesos por kilo de producción, ¿no? Que el kilo estaba costando 2, 3, 4 pesos, ¿no? Entonces salía de los rangos que al agricultor le era benéfico para poder seguir cultivando las tierras, ¿no? Y aparte, gastos de agroquímicos, gastos de personal para seguir cultivando la tierra, gastos de maniobra para la movilidad del producto en el caso de la venta hacia las centrales de abasto, hacia las tiendas. En algunos casos pagan comisiones. Entonces el más afectado es el agricultor. Y igual, por ejemplo, este año se tienen grandes impactos, por ejemplo, en los aumentos de los aceros, en los aumentos del cartón, que por ejemplo hay agricultores que manejan el empaque de cartón o de plástico. El plástico igual tuvo un incremento, ¿no? Estamos hablando de incrementos en el caso del cartón de un 30%, de un 40%, que pues decimos, ¿no? O comentamos, ¿no? Pues, ¿qué podrá aumentar, ¿no? O qué impacto podrá tener, ¿no? Es un gran impacto cuando hablamos, por ejemplo, de empaques. En el caso les pongo el ejemplo, ¿no? Del jitomate, una caja de cartón que les costaba al agricultor en el año pasado unos 13 hasta 12 pesos, este año les estaba costando 15, 17 pesos. Y estamos hablando de grandes cantidades de dinero, ¿no? Que pues sí, con los precios, pues sí tiene un impacto de que luego deciden no empacarlo, ¿no? Pero luego el no empacarlo baja la calidad, ¿no? Baja la calidad en el sentido de que el comprador final no quiere pagar porque pues no viene en una presentación adecuada. Entonces todo eso va generando cierto descontento en el agricultor para no seguir trabajando adecuadamente, ¿no? Entonces, y esto tiene grandes impactos. Y todo esto generado por cuestiones ambientales. El acero es
estamos hablando de un aumento de prácticamente el doble, ¿no? Donde un invernadero a lo mejor si te iba a costar 10 pesos hacerlo, ahora te va a costar 20 o 25 pesos. Estamos hablando de incrementos muy considerables que impactan directamente los plásticos, el manejo y el control de plásticos que se estaba teniendo, para evitar las contaminaciones, pues detonan, ¿no? Que resinas, pinturas están incrementando los costos considerablemente. Y todo esto por el control de estos tipos de materias, porque impactan directamente al medio ambiente. Entonces, les digo, todo conlleva. Luego decimos, no, pues es que el agricultor solo está mandando jitomate, pero no sabemos qué todo está atrás de ello, que todo acompaña, que todo está dentro del margen y que todo abraza a estos agricultores, ¿no? O a este producto como es el jitomate, el tomate, el chile. Vemos lo que nos pasó ahorita aquí en Hidalgo, los impactos del huracán que nos tocaron ahí por algunos municipios de aquí del estado, que pues en algunos casos devastaron cultivos, inundaron invernaderos, y pues esos productos, hay quienes a lo mejor ya iban de salida, pero quienes iban comenzando, pues tuvieron pérdidas totales, ¿no? Porque el producto ya no, en algunos casos, nuestro estado ha llegado a la producción de jitomate, y este producto, en ejemplo Tulancingo, están muy, enfocados en sacar producto de calidad, el cual es considerado para poder mandar exportación. Aquí ya hay productores que tienen esa gran virtud de que el jitomate producido en Hidalgo es exportado, ¿no? A los principales mercados de Estados Unidos, de Canadá. Entonces eso impacta, ¿no? Directamente. Pero pues volvemos a lo mismo. Todo conlleva que no hemos tenido el respeto por el medio ambiente, ¿no? Por todo lo que genera. Y como les digo, el afectado y a quien no le damos ese gran valor es a este tipo de personas que se dedican al desarrollo, al trabajo en campo, a quienes tienen sus tierras trabajando a diario para que produzcan algo de calidad. Seguimos batallando, ¿no? Y igual, actualmente ya, por ejemplo, hay que manejar el tema de inocuidad de los alimentos y que se manejen buenas prácticas. Entonces, todo esto lleva a certificaciones, lleva a procesos de manejo, de control, y nos lleva a que se tienen que generar grandes gastos. Entonces, y pues sí, luego hay una gran diferencia entre un producto de calidad y un producto nacional, ¿no? Los de calidad preferentemente son enviados a exportación y son para otros países, ¿no? Pero pues todo eso igual demeritan las grandes cantidades de gastos de operación que tiene uno y otro, ¿no? Quien invierte, quien cuida, pues va a vender mejor porque es un producto de calidad, y quien no, pues va a estar en el mercado nacional vendiendo a precios e incluso por debajo de lo estimado, ¿no? Pero pues sí, no cabe dejar de mencionar que tenemos que tomar conciencia de todo lo que hemos estado haciendo mal, y que tenemos que aprender a respetar a nuestra tierra, en el sentido de que pues manejar adecuadamente esos residuos que generamos, que van de impacto al medio ambiente, y que tenemos que tener más, ¿cómo les podré decir? Más templancia, más que entiendamos al agricultor, ¿no? Que le paguemos lo justo, porque pues es quien nos lleva la comida a la mesa, ¿no? Y quien nos lleva, en muchas ocasiones, un producto de muy buena calidad,
que, como les menciono, nuestro estado de Hidalgo tiene una gran presencia en los mercados, tanto nacional como internacional, en la producción de jitomate, la producción de algunos, los brócolis, lo que es la calabaza, también la producción, y un sinfín, ¿no? Y nos damos cuenta, aparte, ¿no?, de que el querer es poder, y si le metes trabajo a lo que vas desarrollando, pues vas a tener buenos resultados, pero siempre y cuando tengamos el hábito de cuidar a nuestra tierra. Si cuidamos a nuestra tierra nos va a dar grandes beneficios, grandes resultados. Económicamente vas a sobresalir si tienes un mejor manejo, ¿no? La tierra es muy importante cuidarla. Retomar lo anterior, hay formas de hacer compostajes, hay formas de hacer fertilizantes a base de productos orgánicos, de desechos orgánicos, ¿no?, que se pueden ir trabajando, ir desarrollando. Actualmente ya hay muchas investigaciones en tema de microorganismos benéficos, en tema de lo que es la microbiología, el uso del suelo mismo, activando los microorganismos o elementos que encontramos en el suelo, ¿no?, que luego desconocemos que tenemos grandes compuestos que pueden favorecer de ahí mismo a los cultivos, ¿no? Un mejor producto puede generarse sabiendo hacer estudios pertinentes como análisis de suelo, análisis de agua, que nos pueden indicar dónde estamos o qué tenemos que llevarle a nuestro suelo, ¿no?, o cómo debemos desdoblar ciertos compuestos que a futuro, durante el ciclo del cultivo, va a favorecer la generación de algunos compuestos para que tengamos un fruto deseable en tamaño, en consistencia, en vida de anaquel, para que esté presente en las tiendas comerciales, en los mercados, e incluso, como les menciono, para temas de exportación. Pues solo me queda nuevamente hacer la gratificación a la preparatoria por esta invitación al cuarto congreso de interpreparatoriano en temas ecológicos. La verdad que me apasiona a mí hablar sobre la relación entre una cosa y otra, ¿no? Estudié biotecnología en la Universidad Politécnica de Pachuca, una gran universidad de investigación, y es una carrera muy hermosa, ¿no? Es una carrera que relaciona muchas ciencias, ¿no? El estudio de muchas ciencias que en sector salud, en sector alimenticio, en sector industrial, en sector farmacéutico, el sector agrícola, y sin fin, ¿no? O sea, es una carrera muy, muy bonita en el sentido de que nos abre el panorama de para conocer todos los conceptos que nos relacionan, ¿no? Y es muy gratificante estar esta ocasión aquí con ustedes. Y yo sé que a lo mejor dejé varios conceptos ahí, ¿no?, en el aire de que a lo mejor no comprendemos cómo es el impacto, ¿no? Pero créanme que analicemos nuestro entorno, analicemos cómo hemos ido llevando a cabo, ¿no?, tan solo en casa, si tienen algún familiar en los cultivos, cultivando algún X o Y vegetal, analicen cómo lo hacen, vean todo lo que la tierra genera, y si le damos un cuidado adecuado, va a ser muy gratificante y muy generosa esa tierra, ¿no?, y en dar frutos de buen tamaño, buena consistencia, buen sabor, ¿no? Entonces los invito a que tomemos conciencia de que debemos querer y amar a la tierra, al medio ambiente. Si no lo tenemos, ver en casa, ¿no? En casa el
¿Qué hacemos con los residuos que generamos? Los plásticos que deben de tener una correcta disposición, que no nada más lo tiremos a las calles para evitar los fenómenos climáticos que nos generen destrozos. Como les menciono, ya lo vivimos en este estado, ¿no? ¿Cómo impacta el no tener un buen manejo de los residuos que generamos en casa, en el sector agrícola, en todos los campos, ¿no? Ir haciendo conciencia, ir trabajando uno mismo principalmente. Si uno empieza a trabajar y cambiar nuestras actividades a diarias que ya tenemos, nuestras rutinas, y que a lo mejor tenemos la costumbre de dejar la basura toda mezclada, ¿no? Y no hacer alguna clasificación como se debe de hacer correctamente, y empezarlo a hacer, empezar a retomar todo ese tipo de actividades que nos han dejado este tipo de resultados en el cambio climático, ¿no? Y digo, nos hemos ido un poco, ¿no?, más a las invitaciones que les hago, y me he salido un poco del contexto, me salí un poco del contexto, pero les digo, o sea, es una relación entre la agricultura, el medio ambiente y el hogar. O sea, todo tiene un complejo, todo es tan complejo, todo tiene tanta relación o correlación entre una cosa y otra, que nos hace que si lo empezamos a hacer en casa, lo podemos empezar a hacer en los cultivos, lo podemos empezar a hacer en el manejo adecuado de los plásticos, de los recipientes, del manejo de los agroquímicos en casa. Entonces esto nos puede llevar a tener mejores resultados, en que a lo mejor disminuya inundaciones, que tengamos más agua. Sufrimos el mismo año pasado un efecto de agua, ¿no? Entonces, pues los invito a que sigamos tomando conciencia y que empecemos a tener nuevas disciplinas. Pues les agradezco mucho nuevamente por la invitación. Estoy a su disposición. Gracias nuevamente a la preparatoria número 3 por esta invitación. Y pues les deseo un muy buen día. Saludos.